¿Te duele la cabeza, tía? Ah, como siempre. No te preocupes por mí, mi amor. No, no te preocupes, hace ruido nomás. Total, yo no me duermo. Susi, ¿te salimos a dar una vuelta? No. La noche está linda. Tía, por favor, no. Mi amor, yo no te pido que te diviertas, pero distráete un poco, por lo menos. Tía, ¿no te das cuenta que yo ni siquiera quiero ver Roma? No quiero salir, ¿no? A pesar de todo, no, no tengo bronca, no tengo resentimiento. Solamente tengo ganas de estar con él. Ven, ven. Mi linda, ven. ¿Hasta cuándo, mi chinita? No sé. ¿Hasta cuándo, mi bebé? No sé, tía, no sé. Venga, venga. Oh, no grites vos ahora, no grites, por favor. Pero contestame, ¿por qué lo hiciste? Pero qué sé yo, salió así, yo no me lo propuse. Mira que sin proponértelo te pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Bueno, pero ¿y qué tiene de malo? A ver... Yo pensé que tiene que ver con tus inversiones, de que vos lo ibas a querer ver enseguida. Y bueno, por eso lo hice pasar, por eso. Claro, porque no pensás, no usas nunca la cabeza. ¿No te das cuenta qué hubiera pasado si mamá se entera que vine acá? Me importa un cuerno lo que diga tu madre, ya no me la refrigues más porque estoy harta. Haceme el favor de no hablar así de mamá, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. ¡No! Necesito, me siento mal. Te sentís mal porque te tomaste media botella de whisky, por eso te sentís mal. Basta, Irene. ¿Te digo una cosa? No. Pues te la voy a decir igual. Con Rafael la pasé mucho más divertido que con vos. Es alegre, es divertido. No me está recriminando todo el tiempo cosas, no me cuestiona. Sí, me gusta mucho más que vos. No, Rafael. Rafael no me gusta, no me pega. No te voy a pegar, discúlpame, que me sacas de quicio. ¿Qué? A ver, ¿por qué te saco de quicio? Francisco, yo hoy fui feliz. ¿Sabes cuánto tiempo hace que yo no me reía? Yo antes era alegre, cantaba, me divertía. Pero vos me sacaste la gana de ser feliz. Bueno, ¿y qué? ¿Querés que nos separemos? No, eso no, yo te quiero. ¿Qué me vas a querer? No, sí, Francisco, borrón y cuenta nueva, por favor. ¡Otra vez! Sí, otra vez. Te propongo una cosa. Llama a la fábrica. Suspende tu trabajo por 3 días. Y nos vamos a esa quinta que vos me contaste. Esa que yo te vi las llaves, que no es justo, Francisco, todavía no la conozco. Dale, yo saco el coche, en camino nos compramos un pollo. Te pasás 3 días. No puede ser. ¿Por qué? La presté, Irene. Una pareja amiga me la pidió para pasar unos días. Escúchame, Irene. ¡Irene, oíme! ¿Necesita algo, señora? Sí, quiero ir a ver a mi nuera. ¿Carlos ya volvió? No, señora, pero no puede tardar. Bueno, eso espero, ¿no? Sí. ¡Señora! ¡Señora, telegrama de Clara! ¡Telegrama de Clara! Era señorita Clara. ¿Y anda? ¿O crees que te lo voy a leer a vos? Llegamos bien. Mañana nos vamos a Siena. Clara. Sì. Che peccato. Bene, bene. Adesso richiamo. Grazie tante. Buongiorno. Tu gente no está en Siena. Se fueron a pasar 2 días a Venecia. ¿Tanto va a tardar? ¿Por qué 2 días? Y bueno. Mira, tía, no es por vos, pero... Yo me quiero ir porque... Quiero terminar con todo esto cuanto antes. Ya sé, mi amor. Te voy a volver a llamar pasado mañana. Ojalá ya esté. Hasta que no esté, bueno, en mi nuevo hogar, no voy a estar tranquila. Claro. Necesitas que Germán Selasco
sea parte de tu pasado. Susana no está más. Acostúmbrate a la idea, por favor. Vos estás viviendo aquí y ahora. Susana es el pasado. ¿Cómo la gozás al decirlo, eh? Sabés muy bien que no la gozo. Pero es la única verdad y tenés dos alternativas. O la aceptás o reventás. Lo que pasa es que yo voy a reventar si la acepto. Es exactamente al revés lo que vos estás diciendo. Entonces ponete de acuerdo. Porque vos dentro de pocos días te casás con MJ. Y si no, te hace un juicio por corrupción. Así que cortala, por favor, Germán, cortala con tus lamentos, ¿eh? Porque no te aguanto más, ¿está? Está bien, está bien, está bien. No voy a nombrar más a Susana, está bien. Pero te vas a pasar el día soñando con ella. Y lo único que conseguís es sufrir como un mártir. Y estar suspirando todo el día en lugar de evitarlo. Mira, viejo, al final de cuentas, eso es cosa mía, ¿eh? Así que cortala vos. Así es. Pero apurate, que hace media hora que la señora espera el desayuno. Vamos, che. ¿Qué te pasa, che? Que está un poco tranquila. ¿Qué te pasa, vos? Que desde que se fue Clara todo lo tengo que hacer yo. Apurate. No hables tanto, ¿eh? Porque la que carga con todo de que Clara está paseando por Europa tranquilamente soy yo. No vos, precisamente, querida. Bárbaro, che, esta que me tiene cansada. ¿Pero qué la van a dejar pasear a Clara? Pero esta mujer es tan loca. Si todo lo que hizo fue llevar a su sobrina y volver. Permiso para pasear y todo le van a dar. Gracias, y tendrá tiempo de dar una vuelta a la manzana antes de llevar a Susana a la casa de los primos, ¿verdad? Y la verdad, pobre. Tan encerrada que vive. No creo que se demaña para mucho más. Bueno, mirá, Servita, cualquiera se demaña. Que me larguen a mí en Italia. Hago un desparramo. Si no me cabe la menor duda con las italianas, che, son un sinvergüenza. No. Haces un desparramo y después no contas nada. Igual que ayer, que ni sé si averiguaste algo o no. No. Pero ya me voy a enterar. No me cambié de tema, estábamos hablando de Clara, ¿eh? Qué manera de ligar el viaje, che. Mira que tuvo suerte, ¿eh? Ay, se iba tan ilusionada la pobre. Yo para viajar así no viajo nada, ¿eh? ¿Pisar Italia y tomarme el avión de vuelta? No, gracias. Te digo una cosa. Para mí que tenés razón, ¿eh? Casi ni debe salir del hotel. Seguro. Es piola, pobre, pero no tiene carácter, ¿viste? Ven, ¿eh? Sí, sí. Bene, prenderemo il treno dopo domani. Sì. Benissimo. Vive. Sì, sì, grazie, grazie tante. Ciao, piacere. Buon, mi pare buona gente, Susita. Viaggio passato mañana, no? Tia, io voglio irmi sola. Bebita, però non può essere, te tengo che llevar io, ¿para qué estoy acá? Entendelo, per me también è difficile, però... Quiero que nos despidamos acá. Susita. Mi amor. Mi amor. Mi chiquita. ¿Cómo será? Thank you.
seconds, we drive through the Villa Borghese, the largest public park in Rome. On va traverser maintenant le parc de Rome, Villa Borghese, entité de la famille Borghese jusqu'à 1902, quand il fut donné à la ville de Rome comme parc public, complètement régénéré. Ici à gauche encore les remparts et une ancienne porte encore mais complètement refaite. L'ancienne porte flaminienne, la présente porte du peuple. Through the gate you'll be able to see in a minute the People's Square, where in the center stands an Egyptian obelisk 1300 years before Christ. A través de la puerta pueden ver la Plaza del Pueblo, con en el medio un obelisco egipcio del siglo XIII antes de Cristo. Y si a gauche a través de la porte, on voit la Place du Peuple, au milieu de la plaza, un obelisco egipcio, on verá, du XIIIe siècle avant Jésus.